Nuestra seguidora Sol Araujo nos envió el siguiente video. Una chica al grabar un TikTok se da cuenta de algo aterrador que la está observando debajo de su cama. Vamos a ver lo que registró. ¡Mamá! ¡Un extraño se metió a mi cuarto! ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Un extraño se metió a mi cuarto! ¿Mamá? ¿Mamá? Nuestro seguidor Eden Love nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en una reunión del 31 de diciembre, su familia decidió sacarse una fotografía en grupo. ¿Cuál fue su asombro que detrás de ellos, lo que parece ser una pequeña sombra, se deja ver de un modo bastante escalofriante? Este es el documento. Una de nuestras seguidoras nos comenta que trabajaba en un hospital de Yucatán, México. Nos cuenta que en ese lugar está lleno de historias paranormales que cuentan los que ahí laboran y algunos pacientes. Uno de ellos era el caso de un aterrador espectro que se le decía el Descarnado, que se aparecía en algunas zonas del lugar. Una noche en una reunión de los trabajadores del hospital se apareció este aterrador espectro en una fotografía. Vamos a verlo. En un noticiero de la Ciudad de México, mientras una conductora daba las noticias, detrás de ella se aparece algo simplemente aterrador. Vamos a verlo. A dejarlos en prisión. Mañana va a continuar esta audiencia. Y bueno, ayer... Mañana va a continuar esta audiencia. Esta audiencia... Una chica comenzó a escuchar extraños ruidos en su baño. Pensando que se trataba de algún tipo de animal o algún mal funcionamiento, llamó al administrador del edificio. El trabajador grabó con su celular para buscar la falla. Lo que se encuentran ahí los dejó aterrados de por vida. Este es el documento. ¿Qué?
もう変わんないでしょ、いつもと。見える？うん。電気つける。お前な、電気。電気つけて。ちょっと待って。これ？うん？え？これ？え、ちょっと、電気つかない。なんで？なんで？つかない。切れて。え、切れてない。真ん中あったの、電気。なんで？やだよ。ここ、あっ、切った、あ、後ろ、大丈夫、え、すごい、水っぽい、痛い、痛いかも、痛い、痛いよ、今痛いからさ、ダメ、うわぁ、recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.